presente en esta conferencia de prensa y así lo anunció. Sí, el teatro hay que amarlo, sin duda. Es algo que hay que amar mucho y efectivamente después de que yo dejé el Rey León y afortunadamente pues en mi carrera empezaron a pasar cosas extraordinarias y que era muy difícil de repente ahora sí parar una gira y decir, bueno, me voy a meter un rato al teatro. Sin embargo, pues ahorita justo por todo lo de la pandemia creo que es una buena manera de que antes de que yo retome mi gira, que será para mediados del año que viene, pues pueda dar ese tiempo, ¿no?, de hacer un musical y sobre todo este musical. Nos asociamos con Go en varias maneras, no solamente en la inversión, pero creo que sobre todo para poder estar aquí. O sea, fíjate que aparte me ha dado mucho como por recomendar artistas que yo creo que valen mucho, como es el caso de Fela. No solamente me tocó pues recomendarla aquí, sino también cuando se fue a hacer el Guardaespaldas España, yo también a los productores que eran amigos del Rey León les dije, y hay una chava en México, entonces la audición y bueno, pues después terminó triunfando también ella. ¿Por qué no recomendar tal vez a Cintia Rodríguez en vez de Fela, no? Porque ella también es actriz y cantante. Sí, pero yo recomiendo cada quien en su perfil. Entonces, cada quien también a lo que quiera hacer. A Cintia no le encanta, o sea, el teatro no es su pasión, no es algo que ella hace. Entonces, cada quien a lo suyo. Carlos, la nueva colección de tus joyas y todo, pero sí, el anillo para cuándo también con Cintia. Eso ni se enterarán. Igual ya hasta pasó, igual ya hasta me casé y les han enterado. ¿Qué tal, Carlos Rivera triunfando? Yo creo que tuvo que ser socio porque no le llegaban al precio, tal cual. Pero bueno, ahí está, si usted viene a la Ciudad de México, venga a ver José el Soñador, que promete y mucho. Estos fueron Los Jitomatazos. ¡Te amo! Gracias, María Luisa, por la información.